Lucía Díaz, nos vamos a las calles de la ciudad. Lula, ¿qué tal? Buen mediodía para vos. Hola chicos, hola Gaby, buen mediodía para todos. Bueno, qué rico el menú de hoy. Hoy está rico e inclusivo. Te sumamos a vos también hoy. Claro, bueno, no tiene que tener carne, tiene que ser carne. Bien, buen rico menú para la jornada de hoy, porque además, mira, hoy tenemos una jornada con un poquito de viento, pero la verdad que está muy lindo. Yo estoy parada acá al sol, no sé si se ubican en qué parte de la ciudad estoy. Les hago un paneíto. Estás en una intersección de Boulevard Cárcano, es eso, ¿no? Exactamente, Gaby, Boulevard Cárcano y Entre Ríos. Entre Ríos. Bien. Exacto. Bien. Cárcano y Entre Ríos. Acá estamos para contarles desde acá, desde este punto de la ciudad, mientras les mostramos un poquito cuál es el movimiento a esta hora, porque lógicamente a esta hora del día hay muchísimo movimiento, mucho tránsito, la gente que va regresando a su casa, aquellos que vuelven de escolares, así que hay bastante movimiento en este sector de la ciudad. Pero lo que les quería contar en realidad tiene que ver con una actividad deportiva, recreativa que ha iniciado el municipio. Son en realidad 23 actividades deportivas que comenzaron a funcionar en distintos de la ciudad. Porque no solo aquellos que, por ejemplo, viven en cercanías a el polideportivo, que es una zona por excelencia para practicar cualquier actividad deportiva, van a tener la posibilidad, sino que los chicos, las chicas, la señora, el señor de los distintos barrios van a poder disfrutar de estas actividades porque comenzaron los programas deportivos 2021, como lo vemos en la información que difundían desde la cuenta de Instagram de Villa María Deportes. Y la verdad que son un montón de actividades, Gaby, 23. Nosotros hemos hecho como un recorte de algunas de las actividades que nos parecían más destacadas, que tienen que ver con las actividades para niños. Algunas de ellas ya se están desarrollando, por ejemplo, en la donde funciona la pileta Vaperón. Sí. Allí en el predio. Bueno, muchas de las actividades deportivas de niños comenzaron a funcionar en la jornada de anteayer, allí en ese espacio, también en lo que es en el polideportivo, en el playón deportivo del CAP de Salta y La Quiaca. Bueno, hay muchas actividades. Una gran propuesta, Lula, que, perdón, que te interrumpo, que lleva los deportes a distintos puntos de la ciudad, que se adapta a playones, espacios deportivos, a lugares que ya existen en los barrios y que también descentraliza un poco, ¿no?, la actividad y la hace bastante más inclusiva. Exactamente, pero bueno, yo les decía, no solo los chicos van a poder jugar al vóley, al fútbol, al hockey, al rugby, sino que también hay actividades destinadas para adultos, por ejemplo, tenis de mesa, actividades para adultos mayores, que están programadas también en estos distintos espacios. Para ver el cronograma completo, lo que yo les sugiero es que aquellos que tengan Instagram se metan a esa cuenta que veíamos recién, Villa María Deporte, y con el link que figura en la biografía, o también lo pueden ver a través del Facebook, acceden a una especie de PDF que tiene el listado de las 23 actividades con los días, porque lógicamente son grupos reducidos, hay que respetar, sobre todo ahora, a rajatabla los protocolos para cuidarnos, para que se puedan desarrollar estas actividades, pero que nadie corra riesgo en este contexto de pandemia. Así es que hay turnos diferentes para que los grupos sean reducidos y se puedan realizar de la mejor manera estas actividades. Y uno puede fijarse cuáles son los días, los horarios, las alternativas para sumarse a estas propuestas deportivas que comenzaron a funcionar en Villa María. Lula Díaz, ¿tiene alguna actividad deportiva en algún barrio de la ciudad para practicar, ya pensada, ya vista de esta lista? Mira, yo la verdad que me considero bastante mala para el deporte, pero hay mucho, o sea, pertenecemos al mismo grupo. Algo. Pertenecemos al mismo grupo. Bueno, allí en, yo vivo en barrio Nicolás Avellaneda, como ya les he contado, el CAPS de Salta y de la Quiaca tienen allí una sede de estas, es uno de los puntos de estos programas deportivos, así que ahí podría ver si, pero no, la verdad que siento que soy malísima. ¿Habrá algo que pueda, lo que me pueda destacar? O si no, la otra es ir a hacer deporte y bueno, y no importa el resultado, es como para mover el cuerpo, divertirse, pasarla bien un rato. Ir por ese lado, está bien, le dejamos, usted y yo le dejamos el cupo a otras personas que van a disfrutar y que van a servir la práctica de deporte en estos lugares y vamos por otro lado. Gracias, Lula, por este contacto. Pero no te ves en tenis de mesa.
Bueno, puede ser, pero yo suelo ser malo en cualquier tipo de deporte, la verdad. La verdad, yo demasiado que me dedico a esto y más o menos, así que el deporte lo dejamos para otro momento. Ay, qué modesto, qué modesto. Bueno, no, ya lo vamos a anotar. Yo sé que ahí la gente que está en el control, el director, el titulador, son jugadores de pádel profesionales ya. Ah, sí. Y que lo han dejado muchas veces afuera a usted, Gaby Ventura, de los equipos. No, hay dos pero... o tres que son incluidos. No, no me ofendo, la verdad, Lucía. Es cierto lo que dice, tenemos exfutbolistas en el control, tenemos gente que se también, ha dedicado a la raqueta también, pero bueno, yo por lo menos, yo intenté jugar al básquet en algún momento y después, y después ahí quedó, nada más, fue solo un intento. Abandonaste. Bueno, no, lo tuyo es lo intelectual, vas por ahí. Gracias, Lula, un beso grande. Chao. Bueno, ahí